Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Primero que nada, pues bienvenidos a todos. Vamos a ver cuántos estamos conectados. Sí, estamos bien. Bueno, quiero comentarles de que el día viernes tuvimos una pequeña reunión informativa, el jueves me parece, ¿verdad? El jueves tuvimos una pequeña reunión informativa, no sé de los que están presentes, ¿quiénes no estuvieron en la reunión informativa? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Todos estuvieron? ¿Sí? Sí. Sí. El que no, dígame, porque hay un par de cosas interesantes ahí que debe de saber, pero si no, pues luego se las comparto de forma privada, que son temas de la evaluación, son temas de la asistencia, y cómo está distribuido el curso, ¿verdad? Así es que el que tenga dudas respecto a eso me lo deja saber. Ahora sí, hay algo importante que quiero comentarles, ¿verdad? Que son detalles muy particulares del curso. Así es que vamos a ver acá. Déjenme ver. Quiero proyectar algo. Son los detalles del curso, que es bien importante que ustedes sepan, porque yo sé que la mayoría ha llegado porque, pues, bueno, algunos, dependerá del programa que hayan elegido, pues hay cierto apoyo de la entidad de INSAFORM que tenemos que cubrir. O sea, tenemos que cubrir tanto ustedes en su parte o en su rol de estudiante como yo en mi rol de docente. Entonces, primero que nada, pues, me voy a presentar, ¿verdad? Para aquellos que no estuvieron y que sepan un poquito de mí. Mi nombre es Laura Martínez, yo soy o tuve la oportunidad de estudiar Mercadeo Internacional, estudié en la Universidad de El Salvador, pero a partir de ese momento pues yo empecé a tratar de visualizar por qué lado me quería ir del marketing, porque el marketing es bien extenso. Entonces a mí me gustó mucho el tema del marketing digital, precisamente lo que nos ha traído acá, y en ese marketing digital con tantos y tantos temas por ver, pues algunos de ellos de los que yo he tenido la oportunidad de indagar un poquito más, de prepararme más, pues está el Search Engine Marketing, que es el SEM y SEO, también el posicionamiento en motores de búsqueda, un poquito de emprendedurismo, porque es importante saber cómo emprender y sacar a flote una empresa. El comercio electrónico también es una de las armas y de las ramas que me gusta bastante. El inbound marketing también, que es muy fuerte, está muy, pero muy asociado con el tema del marketing digital. Y por supuesto el social media manager, ¿verdad? Dentro de la experiencia que he podido acumular de todos estos años, pues fui en parte freelance como publicista, social media y community manager para diferentes empresas, entre ellas nacionales y de otros países, regionales. Incluso tuve la oportunidad de trabajar para una agencia de publicidad en España, en la cual manejábamos marcas, diferentes marcas, tanto en la parte on y offline, ¿verdad? Principalmente la mía era online, entonces el tema del community, el tema del social media marketing, del e-commerce, del manejo de una marca en particular, dentro del mundo digital es bastante de cuidado, es bastante importante conocerla y saber que todo lo que vemos en marketing tradicional también nos sirve muchísimo a la hora que lo queremos poner en práctica en el mundo digital, ¿verdad? De ahí, pues, por el lado de la docencia, he tenido la oportunidad de impartir diferentes cátedras, entre ellas, pues, el marketing convencional, ¿verdad? O tradicional, el offline, el online, el branding, branding y social media,
publicidad y marketing digital, mercadeo estratégico. No los quiero aburrir con todo eso. Les estoy contando esta parte de mi vida para que ustedes se sientan en la libertad de poder preguntarme de diversos temas. Y yo, en la medida de lo posible que esté dentro de mis posibilidades, se los voy a evacuar en su momento. O si hay algo que de pronto es muy específico para alguno de los sectores de los cuales ustedes están trabajando, pues igual, ¿verdad? Tomo la responsabilidad y me tomo un par de minutos y se lo respondo ya con mayor seguridad. Entonces, yo ya me presenté. Veo que aquí hay varios. No les voy a pedir que nos presentemos uno a uno porque quizás se nos va a ir mucho tiempo. Pero cuando intervengan, me gustaría que sí lo hagan, ¿verdad? Yo soy fulanito de tal. La empresa en la que yo laboro es en el rubro tal, etcétera. A mí me gusta saber mucho de mis estudiantes en qué están metidos, porque en ese sentido pues yo les puedo colaborar un poquito más, ¿verdad? A diferencia que si solo hiciera algo plano y para todos en general, porque cada sector es diferente. Entonces, después de esa pequeña presentación de mi parte, ojo, a mí me pueden llamar Laura, me pueden llamar licenciada, como quieran, pero siempre guardando el respeto, ¿verdad? Así es que estamos a disposición. Bueno, hay otros detalles que son importantes, ¿verdad? Que debemos cumplir. Como todo en la vida, pues tiene diferentes reglas y este curso no es la excepción, ¿verdad? Entonces, algunas de las cosas que ya se mencionaron en la reunión informativa, pues también la retomo hoy, ¿verdad? Hay que poner el nombre completo en nuestro perfil, ¿verdad? Para saber quiénes estamos hablando. Hay que poner la cámara, no tengan pena, si tienen buena o una iluminación regular, no les vamos a juzgar nada de eso, simplemente que es importante tener esta interacción, ver con quién estamos hablando, ¿verdad? De desconectar el sonido, porque a veces esas cosas interrumpen, a veces a un compañero que está hablando y de pronto pues alguien encendió sin querer y se le va la idea, entonces esas cosas es importante cumplirlas. Bueno, en cuanto a la asistencia, pues es importante que vengan a las clases, ¿verdad? Sí que es cierto que en la plataforma tenemos bastante información complementaria, pero siempre lo he dicho, en las clases es donde a uno le surge la duda como estudiante y es importante que las evacuemos en ese momento, ¿verdad? También hay que estar toda, ¿verdad? En la medida de lo posible hay que estar toda la videoconferencia. Y la asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones, a eso de las 8, hoy nos vamos a alargar un poquito por este tema de la información, a las 8:20 y a las 8:50, ¿verdad? Así es que me colaboran con eso, que le voy a decir yo, el nombre, ustedes dirán presente o no estoy, o bueno, el que no esté no podrá decir no estoy. Pero bueno, es importante que encendamos el micrófono para ese tema, ¿verdad? Luego, bueno, en el tema de las evaluaciones, así rapidito, es necesario obtener el 80% de las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Yo no tengo ninguna duda que aquí van a sacar el 100%, pero bueno, es al menos ese límite que tenemos que cumplir. Los laboratorios, todos, absolutamente todos, se encuentran en la plataforma, están divididos a tres por semana, es decir, que vamos a cumplir con 12 laboratorios, vamos a tener un examen de medio curso que va a cubrir las dos primeras semanas y un examen final al que tenemos como fecha límite el 4 de septiembre, que precisamente es ese día el que finalizamos este curso, ¿verdad? Entonces tenemos esas fechas importantes, no las olviden, si pueden anótenla en su calendario y si no, pues con gusto me las piden y yo en el chat se las comparto, no hay ningún problema. Ya en la plataforma de Zoom, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El botón en silencio, cámara encendida, el chat, si quieren preguntar algo, pueden levantar la manita y yo con gusto les cedo la palabra. Bueno, eso por parte de lo que les quería comentar, de las generalidades de lo que tenemos que cumplir, tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Todo esto, todo este cumplimiento de ciertas normas no es porque los queramos tener supremamente controlado o de mi parte, sino que pues, son requerimientos, ¿verdad? Estamos en un programa financiado y pues de alguna manera pues, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para obtener nuestros créditos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Hola, buenas noches. Dígame, Mauricio. Mi nombre es Mauricio Segovia, soy técnico en informática, laboro en un complejo educativo del Ministerio de Educación y pues estoy acá porque realmente quiero poner en práctica lo que es el marketing digital.
Perfecto. Yo tengo una cuestión en cuanto a las evaluaciones. Las evaluaciones pueden ser con el tiempo específico o se nos va a dar un tiempo o tenemos que esperar llegar allí o las podemos hacer antes porque nosotros vamos leyendo el material antes, podemos ir contestando o debemos llevar un cronograma para ir contestando dichas evaluaciones. Lo ideal es que al final de la semana ustedes se complementen con las tres evaluaciones que van a encontrar semanal, ¿verdad? Ahí usted decide si las hace antes, si las hace después, con el material complementario y luego se espera la clase para evacuar dudas. No, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con eso. Están las dos, les dejo la libertad. Pero sí que es cierto que al viernes de cada semana ustedes tienen que haber completado las tres evaluaciones, ¿verdad? Ahí sí no se me pueden pasar del viernes. Muy amable, gracias. Orden. ¿Alguien más? Ok. Sí, adelante. No se le escucha. No sé si iba a participar. ¿Se escucha en este momento? Ahorita sí. Con respecto a mí, fíjese que yo laboro en una empresa de pastelería y panadería. Pero no me están financiando, o sea, no me dieron el apoyo ellos, así que yo mismo estoy financiando. De acuerdo. No sé si tendría que ocupar el, pues sí, donde yo laboro, o simplemente soy como un estudiante normal, pues que no tiene ese apoyo de la empresa. Pero la pregunta va en función de qué aspecto de los que hemos tratado. En el aspecto de que, perdón, tengo problemas con el audio. ¿Me da un momentito, por favor? No hay ningún problema. Mientras él adapta bien su audio, vamos a continuar ya con, pues, a lo que venimos, ¿no? Con temas de la clase. A ver. Bueno, entiendo yo acá de que hay personas que ya se encuentran, pues, en tema ya de empresas que ya a lo mejor ya están ejerciendo el marketing como tal, saben un poquito, por ponerlo en términos sencillos, pero también entiendo que hay personas que vamos arrancando. Entonces, quiero comentarles algo. Vamos a arrancar este día y parte de la clase de mañana con temas que van de la mano con los fundamentos del marketing. Les digo esto, no los quiero aburrir, no quiero pecar de que ustedes no lo sepan, seguramente lo van a saber, pero yo necesito que estas bases estén bien firmes porque las necesitamos a la hora que trasladamos nuestras estrategias al mundo digital. O sea, hay muchas personas que sí que es cierto que sobre la marcha lo aprendemos, pero si tuviésemos esa base fuerte, créanme que todo se vuelve más sencillo a la hora que trasladamos esos conocimientos. Así que vamos a tratar de irle dando salida a estos temas. Me dice Carmen que no tiene mucha señal y que por momentos se sale. Bueno, sí, comprendemos ese tema, pero trate de estar presente, ¿verdad? Entonces, bueno, con el tema de, comenzamos con la introducción al marketing como tal y al marketing, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo de este curso principalmente es que ustedes comprendan y dominen todos los fundamentos de marketing digital y de marketing convencional, que son los que le van a servir para montar sus estrategias en el mundo digital, perdón, y las herramientas y estrategias de marketing digital, ¿verdad? Yo creo que a la fecha más de uno hemos sido víctimas de una herramienta, de una plataforma que nos ha ayudado a solventar las cosas, pero hay muchísimas más que nos pueden ayudar a ser más, digamos, a utilizar más nuestro tiempo, y eso es lo que vamos a tratar de ver alrededor de este curso, ¿verdad? Un poquito de historia, sí, cortito, es importante saberlo. Bueno, la rama como tal del marketing tiene sus inicios allá por 1902, ¿verdad? No es una materia tan antigua, tan longeva, realmente tiene poco tiempo. Y bueno, desde ese momento que se descubrió, pero esto podemos decirlo que hay un registro histórico como tal. Pero si nos ponemos un poquito más estrictos, el marketing existe desde que existe el mismo intercambio, desde que existe una necesidad. Dicho sea de paso, la necesidad es uno de los conceptos fundamentales del marketing. Entonces, desde ese momento, empíricamente, aunque nadie sabía que existía, aunque nadie le había puesto nombre, ya hacíamos transacciones, ya hacíamos intercambio que
que en el trueque alguien tenía frijoles, pero tenía necesidad de maíz, tenía una necesidad latente ahí, y para poderla solventar tenía que hacer ese intercambio. Entonces, como les digo, empíricamente, y quizás no está dentro de la historia llamado como tal, pero el marketing es más antiguo de lo que podemos ver acá en esta lámina. Y luego, después de 1902, ya en 1911, pues fue creciendo un poquito más. Verán, el marketing tiene una particularidad de que va creciendo conforme va creciendo el comercio a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, y a medida va creciendo y tiene la facilidad de mutar, porque antes hacíamos marketing en el mundo tradicional en el que nosotros vivimos, pero ahora lo tenemos que migrar al mundo digital. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que nosotros necesitamos llegar. Entonces tiene esa particularidad, es una, yo siempre lo digo, esta es una de las carreras más groseras que existe, porque apenas uno domina una técnica y al siguiente momento ya está saliendo otra, y tienes que dominarla para estar a la vanguardia. Y eso nos ha traído acá a este curso. Entonces, todas esas cosas que van creciendo, que van revolucionando, que van cambiando, tenemos que estar al ritmo del marketing. Entonces, por eso tenemos que conocer, como bien dice un viejo adagio, uno tiene que saber de dónde viene para saber hacia dónde va y aprovechar todos esos elementos. Entonces, ya para 1914, pues, se sacó la primera investigación científica en la cual ya se hablaba de marketing como tal, como rama. Y bueno, un año después, pues, se publica el primer libro. ¿A dónde nos ha llevado esto hasta la fecha? Imagínense, poco más de 100 años, diría, más o menos, estamos muy, pero muy avanzados. Y eso nos lleva a preguntarnos, o sea, si antes venimos de una historia donde el marketing ha pasado por tantas fases, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué es el marketing? Yo les hago la pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué es el marketing? A ver, ¿quién me colabora? Ajá. Adelante, Mauricio. Considero que el marketing es el arte o la ciencia de poder transmitir o poder vender algún servicio o producto a un cierto grupo de personas o a una cierta área a la cual yo quiero llegar. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. A ver, ¿quién más me colabora? ¿Quién más quiere debatir este término? Ah, no sean tímidos. Ok, bueno, voy yo, ¿verdad? Y luego alguien más que se anime. Pues en realidad el marketing es un intercambio, como lo dice Mauricio, ¿verdad? Es un intercambio de relaciones. Sí, nosotros ponemos un bien, pero a cambio esperamos que sea una relación redituable con el cliente y que sea a largo plazo, ¿sí? El marketing es una ciencia y un arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades. Y a veces también es para redescubrir necesidades, porque muchas de las cosas que hoy consumimos, hace 10, 15 o 20 años ni siquiera estaban en el plano comercial. Ejemplo más claro de eso, el celular. El celular hace 20 o 30 años, a nadie se le ocurría que no podríamos vivir sin este aparato 24/7. Y estoy segura que muchos de ustedes pasan así, todo el tiempo, buscando qué ver. Entonces, ¿existía esa necesidad realmente o es que la creó un mercadólogo? ¿A alguien se le ocurrió? No, ¿sabes qué? Esta necesidad nos la vamos a inventar. A ver, les tiro ese desafío. ¿Creen que se inventaron la necesidad o creen que la redescubrieron? Ajá, muchachos. Ok, para darles una pista, ¿cuál es la necesidad básica que cubre el aparato, el dispositivo móvil? Creo que podría ser entretenimiento en un determinado momento, pero en su primer momento quizás fue la comunicación. Cuando hablábamos con los primeros teléfonos que únicamente se perdía hablar y mandar mensajes de texto, ¿verdad? Y posteriormente fue incrementando hasta llegar a convertirse en una red o en un aparato que nos permite divertirnos, comunicarnos y hacer un poquito de cosas más. Excelente, Mauricio. Es correcto. Lo primero que cubrió
la necesidad que satisfacía el aparato celular y móvil, o sea, el aparato móvil, es la comunicación, pero la comunicación en donde tú estuvieras, ¿sí? No anclado a un teléfono fijo, que es el predecesor, ¿verdad?, del teléfono móvil, sino que donde tú estuvieras, podrías estar comunicado. Y entonces, ¿por qué nace esta necesidad? Bueno, porque hay cientos de personas, principalmente esto se dio para la gente de negocios, que tiene que cerrar negocios y dependía de un teléfono, de una caseta pública. Y de pronto con el celular, esa necesidad estaba ahí latente. Nadie se la inventó, pero sí se redescubrió. Entonces, en ese sentido, ustedes en este curso tienen que empezar a abrir su mente y ver qué es la necesidad real del producto o servicio de la empresa o el emprendimiento que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque esa es la forma como se va a vender. O sea, a final de cuentas, usted no va a vender un aparato físico, lo que toca. Aparentemente sí, pero al final, en la publicidad, en esos mensajes subliminales que se lanzan, no es exactamente eso. Van tocando fibras emocionales que tienen que ver con necesidades, con problemas que mi producto puede llegar o no a resolver. Entonces, ahí es donde va el jueguito del marketing, ¿verdad? Y entonces, este concepto es importante, que a pesar de que es del marketing tradicional, es importante que lo manejemos, así como vamos a ver otros. Por ejemplo, quiero contarles de que el marketing, como les digo, es una rama que ha venido desarrollándose con el tiempo, tanto o más del cómo se ha desarrollado el comercio mismo a nivel, de todos los niveles, más bien dicho. Entonces, en un principio el marketing se enfocaba en la producción, es decir, se centraba únicamente en los productos que fuesen a bajo precio, que le significaran un precio bajo a una persona y ya. Luego se orientaron al producto, en el cual se enfocaban en el producto mismo, en el desempeño. Luego ya se fueron al lado de las ventas, evolucionó el marketing y bueno, con la competencia y todo, ya empezaba a dar esos pininos de ver cómo se posicionaban, cómo se hacían ver diferentes al resto, y entonces nace ya más, con más fuerza, el tema de la fuerza de venta, en el cual en esta etapa llegó un punto en el que a cualquiera, a través de la persuasión, podía comprar casi cualquier cosa, porque los vendedores de hace más tiempo, lo que vemos ahora, eran tan, pero tan feroces, que eran capaces de convencerte de comprar una piedra y no te dabas cuenta, ¿sí? Ese era el marketing de ese tiempo. Luego vino la orientación al marketing, donde se empezó a valorar un poquito lo que siente el cliente, hasta la fecha de hoy que tenemos, que el marketing es el centro del cliente. Y en ese sentido, cuando trasladamos estos conceptos al mundo digital, entonces es cuando le vamos encontrando la lógica a esto. ¿Qué pasa en las redes sociales? Me voy a saltar, no sé, 50 años. ¿Qué pasa hoy en las redes sociales? Si yo, por ejemplo, no veo que a mi grupo cercano de conocidos no da una buena opinión, no se siente bien con su experiencia a la hora de comprar un producto, yo no me animo a comprarlo. Hemos llegado a ese punto. Entonces, en el marketing digital, tenemos que entender de dónde viene y en qué momento se encuentra ahorita, para que nosotros podamos ofrecer eso, para que nosotros podamos competir. Y la pregunta acá sería, ¿en cuál etapa se ha quedado su empresa? ¿Sí? ¿Está en alguna de estas? ¿Está todavía en las ventas, en que cree que solo a través de los speech convencionales van a sobresalir en el mercado? ¿Van a lograr posicionarse mejor que el resto? ¿O no? Entonces, todas esas preguntas las tenemos que hacer en función de mejorar esas estrategias que vamos a implementar. Por ejemplo, también hay un tema que hay que dejar claro, que no es marketing, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, ok, tú eres mercadólogo, diséñame un logo. Ok, tú eres mercadólogo, hazme un anuncio. Tú eres mercadólogo, véndeme esto. Y el marketing es una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, estos tres elementos que yo he puesto ahí, realmente son elementos fundamentales del marketing actual que conocemos. O sea, un mercadólogo hoy a la fecha por lo menos tiene que tener la habilidad de hacer una de esas tres cosas, más todo el conocimiento y toda la estrategia que pueda llegar a acumular con la experiencia y con el conocimiento mismo. Pero no es que eso precisamente solo sea marketing, porque eso solamente es una de las áreas, uno de los grandes aliados que ahora mismo nos permite pues poder competir en el mercado, que dicho sea de paso, está sumamente saturado.
Ok, puede ser una pequeña pausa porque tengo que pasar lista. Así es que atentos todos y les voy contando ahí cómo está. Un segundo. Ok. Vamos a ver. Estamos en el grupo de las... Oh, ahí está. Bueno, Melissa Ivonne, me corrige su apellido, pero no sé cómo se pronuncia. Melissa Ivonne Mejía. ¿Se encuentra? Ok. Vamos con alguien más. Ojo, que si se encuentra, por favor, me interrumpen y activan su audio y me dicen presente, ¿verdad? Porque estoy pasando lista en vivo. A ver, Katherine Stephanie Mengíbar. ¿Se encuentra? Presente. Excelente. Vamos a ver. Jocelyn Margarita Mancía. No está. Presente. Ah, vale. Vamos a ver, Mauricio Antonio. Ah, sí, ¿verdad? Hola. Buenas noches, sí. Gracias. Ok. Claudia Marisela Rodríguez. Presente. Perfecto. Katherine Gabriela Ramírez. Okay. ¿Estamos? ¿No? Bueno. A ver. María Miriam Argueta. Tampoco está. Voy a repetir acá. Me parece que me faltó alguien. Claudia Marisela Rodríguez. Presente, pero ya había dicho. Perfecto, gracias por la corrección. Vamos a ver. Lisbeth Saraí Recinos. No vino, ok. Vamos a ver. Douglas Arístides Miranda. Tampoco, ok. Carmen Carolina Ortiz. Presente. Excelente. Yosibet Abigail Serrano. Presente. Muy bien. Zulma Marlene González. Presente. Muy bien. Susana Margarita Portillo Flores. Presente. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Rafael Alexander Carranza. Presente. Muy bien. Edgar Ediel Lobato Rivas. Ahí está. Y Daniel Jeremías Martínez. Hola, ¿no le escuché? Muy bien. Ok, bueno, pues ahí estamos los que estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el tema de la clase. Por ahí otro dato que les quería compartir era la evolución del marketing, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando. Pues según Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, y algunos conocerán, divide el marketing en cuatro etapas, ¿verdad? O cuatro versiones. 1.0, 2.0 y el 4.0. El primero, pues, tiene relación con la lámina, la lámina anterior a esta, la de las etapas, que está centrado en el producto y sus estrategias van dirigidas al mismo. Es decir, yo tenía un ventilador que sabía que era bueno y pues nada, lo vendía como tal y eso era lo importante. Ok, Daniel. Luego teníamos el 2.0, el marketing 2.0, porque ya se centra en el consumidor, ¿verdad? Que ya le empieza a dar más importancia a lo que siente el consumidor. Luego el marketing 3.0 se enfoca en las personas. Y el último que tenemos, que su objetivo es generar confianza y fidelidad. Básicamente es la realidad que estamos viendo ahora mismo, porque es lo que estamos en la actualidad del 4.0. Ahora bien, ahora sí podemos definir qué es el marketing, ¿verdad? Y lo podemos decir de esta manera, que es un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en Internet. Pero acá no quiero que se me pierdan. Si bien es cierto, es un conjunto de estrategias volcadas hacia el Internet, como les digo, también tenemos que tener muy, pero muy presente
de dónde vienen, ¿sí? Conceptos básicos como necesidad, deseo, demanda, todos esos los vamos a ver en un momento más. Es importante también de que a esta fecha, que ya la mayoría quizás conoció un poquito de marketing, y lo poquito que vamos viendo de marketing digital, podemos ya ir haciendo como un cuadro comparativo de qué lo diferencia uno de otro. En primera instancia puedo decir de que el marketing convencional se basaba pues básicamente la comunicación en interrumpir al cliente, ¿sí? Más de uno, si no es que la mayoría, se ha visto mirando la televisión y de pronto haciendo zap, ¿verdad? Cambiando el televisor porque no queremos ver anuncios, ¿sí? Nosotros queremos ver la TV, o si pasan el anuncio y no cambiamos de canal, de pronto nos metemos en el móvil y ahí vemos otra cosa. Entonces, una de las diferencias es que en el marketing convencional interrumpe al cliente en su actividad, en lo que esté haciendo, y el marketing digital lo atrae. Lo atrae a base de contenido de valor, de contenido que sea interesante, que le resuelva algún problema, alguna necesidad. Luego, el marketing convencional mayormente se basa en el producto como tal, ¿verdad? Mientras que ya en el marketing digital, pues ya nos centramos en el cliente, qué es lo que adolece, qué es lo que él necesita y si mi producto puede solventar lo que este cliente le afecta, ¿verdad? Es decir, si un cliente no puede ir a dejar un paquete, ese es su necesidad latente. ¿Cómo llevar ese paquete? Yo no me puedo mover del trabajo. Entonces, el marketing digital descubre eso y chas, monta una empresa de entregas, ¿verdad? Entonces yo ya del trabajo de él puedo irle a dejar una encomienda a otro lado. Entonces ya me puse en los zapatos de el consumidor. Esta frase me la van a oír mucho durante todo este curso, pero es que es la verdad. Si usted no se pone en los zapatos del consumidor, no lo va a entender y mucho menos va a solventar sus necesidades. Otra cosa que diferencia al marketing convencional del marketing digital es como lo que salta a la vista, pues obviamente el uso de los medios de comunicación, ¿verdad? En el marketing convencional, pues obviamente en su época de oro, digámoslo así, de los medios tradicionales, televisión, prensa, radio, revistas, etcétera, era lo que mandaba, ¿verdad? Y si uno quería ser visible, pues obviamente tenía que estar en esos medios. Mientras que ahora mismo, en el marketing digital, pues la comunicación es medios digitales, ¿verdad? Que aparte de que nos permiten la facilidad de hacer cualquier ajuste sobre la marcha, son mucho más baratos y podemos llegar a la igual o más cantidad de gente y muchas veces más segmentado de lo que lo podríamos hacer con un medio tradicional. Luego tenemos la comunicación. La comunicación juega un papel importante también en esta evolución del marketing porque pues anteriormente, con el uso de los medios tradicionales, uno lanzaba un mensaje, pero difícilmente tenías una respuesta, ¿sí? O sea, tú lanzabas una publicidad en televisión, aparte que te gastabas miles de dólares, pero tú no podías saber si la persona estaba, digamos, de acuerdo o no, a menos que hicieses otro gasto de una investigación de mercado que te arrojara ese tipo de información o con conformarte con los informes que te podría dar el medio donde habías montado esa publicidad. Que la verdad es que, dicho sea de paso, no era tan confiable porque no estaban viendo tus intereses, ¿sí? Mientras que la comunicación bidireccional que tenemos gracias a los medios digitales nos ofrece una, digamos, una ventaja y eso que nos pueden dar ese feedback de forma inmediata. Es decir, yo hoy puedo montar una campaña de marketing en redes sociales, por ejemplo, una campaña de publicidad. Y hoy mismo, después de 10 minutos, a mí me la prueba la plataforma y hoy mismo puedo empezar a recibir leads, ¿sí? Y hoy mismo yo les puedo llamar. Así, de inmediato, es lo que nos da el marketing digital. Y por eso tiene un éxito. Y por eso la mayor parte de las empresas están volcadas a estar en redes sociales, en motores de búsqueda. Por eso la mayor parte de empresas busca un influencer que le haga ver su marca. Porque está ahí, latente, rápido, lo tengo a la mano y más barato de lo que puede ser la comunicación tradicional. Luego la comunicación o el marketing convencional apunta a públicos de veras que bien amplios, ¿sí? Ya vamos a ver ahorita más adelante la función que tiene la segmentación respecto del buyer person, ¿sí? Cómo lo podemos utilizar juntos y hacer una buena
utilización de estas herramientas para llegar al público objetivo. Pero antes de que esto surgiera en el marketing digital, o sea, apuntaban a grandes mercados, ¿verdad? O sea, yo decía, bueno, yo mi comercial que se vea en todo El Salvador, pero realmente todo El Salvador consumía mi producto. O sea, no, la esperanza es que te viesen y que a lo mejor dentro de los que te viesen a alguien lo pudiese consumir. Pero gracias al marketing digital y a todas esas plataformas que ahora tenemos acceso, nosotros podemos concentrarnos en un nicho de mercado e hipersegmentar ese nicho de mercado. Entonces, es más exacto a quien llegamos. Y luego, pues, el marketing convencional busca vender como primera opción, ¿verdad? O sea, vender. No importa si esto es a costa de ofrecer un beneficio extra que al final no lo vas a dar, porque antes no existía la comunicación como existe hoy, que permite que si a mí hoy me vendieron algo que no me gustó, yo me quejo en redes sociales y lo puedo hacer hasta viral. Entonces, ahora no, ahora tenemos que generar esa confianza primero, que el cliente se gane, que nos ganemos la confianza del cliente para que pueda obtener o comprar nuestros productos o servicios. Y luego, pues, en el marketing convencional, a fuerza de ser sincero, sí se necesitan más recursos, ¿verdad? Por razones que ya les comentaba. Y en el marketing digital gastamos menos. Entonces, viendo esta lámina, realmente el avance que hemos tenido con el marketing digital permite competir a grandes empresas con pequeñas empresas en un mismo escenario, ¿sí? Yo puedo vender, por ejemplo, ropa, puedo vender camisas de señoritas, por ejemplo, blusas, y puedo competir contra una gran empresa actualmente. ¿Por qué? Porque a mí el marketing digital no me limita. A mí lo que me va a limitar es la cantidad de dinero que yo pueda meter en una campaña publicitaria. Entonces, eso es lo que me puede llegar a limitar y el conocimiento que yo pueda tener de cómo acercarme a esas personas. Pero visto desde el punto de que cualquiera puede tener acceso al marketing digital y a las plataformas que ahora mismo podemos montar una campaña, realmente está ahí, ¿verdad? No nos podemos decir de que hoy no, que yo no puedo competir con una gran empresa, una multinacional, sí puedo. Realmente lo que necesito es saber cómo llegar. Y eso, parte de eso lo vamos a descubrir en este curso. Como también es importante que ustedes se queden con estos tres conceptos que vale realmente mucho la pena retomarlos. No sé si ya más de uno lo conocía. Si no, pues se lo comento y si ya lo conocía, pues los retomamos nuevamente. Necesidad, deseos y demandas. Las necesidades, deseos y demandas son tres conceptos fundamentales del marketing. Que quien no los entiende está en un problema, ¿verdad? Está en un problema porque, como les mencionaba al principio, muchas veces no es que vamos a vender el producto como tal. O sea, vamos a vender qué es lo que solventa ese producto, qué necesidad satisface, qué problema resuelve. Entonces, todo parte porque la necesidad es una carencia, ¿sí? Puede ser fisiológica o psicológica. Luego pasa la parte de deseos, ¿sí? En la cual obviamente toma forma la necesidad, en la cual ya vamos buscando cómo satisfacer esa misma. Y finalmente la demanda, pues cuando ya es la formulación expresa de un deseo condicionada por los recursos. Esto es bien importante que lo entendamos, esa última parte, condicionada por los recursos. En el ejemplo que ven en la lámina, probablemente yo tenga la necesidad, o sea, me dé hambre, tengo hambre ahorita, ¿sí? Y de pronto yo estoy pensando, tengo hambre, ¿qué como? Entonces me da como deseo de comerme una hamburguesa, ¿sí? Y bueno, y luego digo yo, bueno, entonces sí, voy a ir a comprar esa hamburguesa. Entonces, la necesidad que se transforma en deseo está condicionada a volverse una demanda, sí, solo sí, yo tengo los recursos disponibles. ¿Qué recursos? Primero que nada, que me pueda acercar o que me puedan llevar ese producto a mi casa, que tenga el dinero para comprarla, y por supuesto, que exista en la localización donde yo me encuentro. Porque, por ejemplo, probablemente yo salga de viaje a algún país en Europa y allá a mí yo tenga hambre y me dieron deseo de comerme, qué sé yo, un par de pupusas. Pero allá no venden pupusas, al menos no en todo lugar como acá. Entonces probablemente ese deseo se ve truncado y yo tengo que ir y sustituirlo y utilizar otro alimento que me sacie mi necesidad
pero no cumplí mi deseo. Entonces, la lógica del marketing indica de que nosotros debemos acompañar al consumidor por cada una de estas etapas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a acompañar? En el marketing convencional se manejaba que lo acompañaba a través de spots publicitarios, de pruebas en los supermercados, por ejemplo, degustaciones, de anuncios en la radio, etcétera, o algún descuento. En el marketing digital lo vamos a conocer como el embudo de conversión, que también lo vamos a ver en este curso. Así que es importante que nosotros entendamos esta línea. Por ejemplo, se los traigo acá gráficamente hablando. La necesidad, deseo y demanda tiene este comportamiento. Al principio, cuando nosotros no nos damos cuenta que nos hace falta algo, estamos en un periodo de equilibrio. Pero de pronto descubrimos que nos hace falta algo. En el ejemplo anterior, hablábamos de que nos dio hambre, ¿verdad? Entonces, determinamos e identificamos, más bien dicho, que tenemos una necesidad, un estado de carencia, ¿verdad? Y en ese sentido, luego pasa al deseo. Cuando llegamos a la etapa del deseo, pasamos a la siguiente estación, nos vamos a dar cuenta que, si ustedes ven estas líneas acá, que se encuentran de colores, son las diferentes opciones que yo tengo para satisfacer esa necesidad. ¿Qué representa acá? Las diferentes empresas. Si hablamos de comida, comida rápida en este caso, hamburguesas, Pizza Hut, Pizza, qué sé yo, comida mexicana, comida salvadoreña como las pupusas y no sé, por ahí otra comida china tal vez. Entonces, luego yo paso a la demanda. Aquí se da el intercambio, ¿verdad? Yo elijo una de las opciones, de comida y entrego mi dinero. Ahí se da la relación redituable con el cliente. Yo le ofrecí un producto o servicio para satisfacer su necesidad y el cliente a cambio me dio dinero, el cual es redituable para mí. Y luego vuelvo a un estado de equilibrio. Entonces el marketing pasa en la parte de la necesidad a identificarla, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que el cliente necesita, qué quiere, que si le gusta la hamburguesa con doble queso, solo con pepinillo o no. Tenemos que saber su necesidad, ¿sí? Y hacemos toda una campaña ahí para determinar eso. Luego los orientamos para que la puedan satisfacer con nosotros. Y ahí vienen los bombardeos de publicidad, y ahí vienen los mensajitos directos a Instagram o a Facebook, donde nos están diciendo, hoy tenemos esta oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues estimulamos para que llegue esa demanda, ¿verdad? Que es una interacción ya más fuerte para que pueda realizar la compra que tanto necesitamos. Bueno, esto es para que vean gráficamente cómo se comporta la necesidad, los deseos y las demandas. Otro tema que debemos de manejar con suma importancia es la segmentación del mercado. Bueno, la segmentación de mercado es dividir el mercado en pequeños grupos con características homogéneas, ¿verdad? A quienes las empresas puedan atender de manera satisfactoria que les permita dirigir mensajes personalizados a las audiencias correctas. Yo quiero que en este momento ustedes hagan un ejercicio mental y que piensen, ¿por qué nace la segmentación de mercado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que es porque a alguien se le ocurrió? Ok, yo digo que este concepto es así. La verdad es que no, surgió porque, a ver, si se los pongo en una imagen gráfica, si ustedes tienen un gran pastel, ¿sí? Pero así enorme, no se lo van a comer todo de un solo, no podemos. Habrán casos especiales, pero la mayor parte de personas no podemos. Entonces, decidimos cortar un pedacito con el que vamos a estar satisfechos, ¿sí? Entonces, ese pedacito de pastel representa un segmento de mercado al que yo sí pueda atender, ¿sí? Por ejemplo, yo si vendo, ropa femenina para damas, yo no me puedo lanzar una publicidad que vaya a hombres y mujeres, sería ilógico, ¿verdad? O sea, yo voy a dividir ahí, me conviene dirigirme a mujeres, pero ¿a qué tipo de mujeres? Ya lo vamos a descubrir, ¿verdad? Los criterios de segmentación. Entonces, tenemos que entender eso, que por mucho que queramos,
primero hay que empezar con un segmento específico a quien yo sí pueda resolverle sus problemas. Y luego, cuando yo domino ese segmento de mercado, ahí puedo empezar a expandir y voy a cortar otro trocito de ese pastel al cual yo le voy a dirigir un producto, tal vez una variación, una línea de producto o un producto diferente. En el caso de, ejemplo, en la ropa femenina, quizá yo ya tengo éxito con las mujeres, ya les vendo bien, ya me logré posicionar y yo digo, bueno, la verdad es que ya cubrí este mercado, yo quiero incursionar en el de los hombres. Y vengo y ya digo, bueno, voy a agarrar otro pedacito del pastel, otro pedacito de segmentación, y entonces empiezo a ofrecer ropa masculina, a ver cómo me va. Entonces, y repito la fórmula de alguna manera que ya me dio éxito con las mujeres, claro que tropicalizada al segmento varonil. Y así es como se va agrandando y agrandando, cómo nos podemos comer ese gran pastel, pero no de entrada, salvo que sea un producto genérico como un detergente, como el azúcar, como la sal, que son productos que realmente todos necesitamos, pero así como todos necesitamos y que podemos apuntar a un mercado mucho más amplio, también tienen que saber que vamos a tener mucha competencia, ¿verdad? Ok. Tenemos diferentes criterios de segmentación, ¿verdad? Tenemos que podemos dividir el mercado de forma geográfica, demográfica, psicográfica, comportamiento y contextual, ¿verdad? En estos, pues, podemos hablar, cuando hablamos de geografía, no voy a descubrir el agua tibia con estos conceptos, pero bueno, estamos hablando de poder dividir el mercado en países, regiones, ciudades, códigos postales, etc. Hoy entran los códigos postales, las ciudades tienen mayor protagonismo por las plataformas digitales que nos permiten hacer segmentaciones de ese tipo y un poquito más delimitadas. La demográfica, pues hablamos del género, la edad, los ingresos, la educación, la profesión, la clase social, la religión o la nacionalidad también. Imagínense que usted se dedica, está llevándole el marketing o tiene una cuenta de una iglesia. Entonces sí le interesaría la nacionalidad y la religión, obviamente, porque imagínense, pongámonos en contexto, yo, por ejemplo, estoy llevando el marketing a una iglesia de cristiana evangélica, ¿sí? No quiero ofender a nadie, ni nada, no me quiero meter en temas difíciles, solamente es un ejemplo. Y luego yo digo, bueno, tal vez sería bueno ir allá por Afganistán a poner esta misma iglesia. Yo creo que me lo pensaría un poquito más, ¿verdad? Porque allá la personalidad, la nacionalidad y la religión que ella tiene serían una barrera directa, o sea, sería muy, pero muy difícil poder sobrevivir allá. Entonces, todos esos elementos uno tiene que ir jugando con ellos, tiene que conocerlos, al igual que si yo quiero, ya estoy posicionado en un lugar y quiero incluir un nuevo producto o servicio. Yo tengo que ver cómo está parado este país o esa zona geográfica para ver si van a aceptar mi producto o servicio. También por el estilo de vida y la personalidad podemos dividir al mercado, por el comportamiento, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades específicas. Y por supuesto contextual, en relación de contenidos segmentados por palabras claves, preferencias según la ocasión. Acá precisamente es que tenemos que entender que esto es muy, pero muy de marketing digital. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si nosotros queremos montar una campaña en motores de búsqueda, mucha de la segmentación que utilizamos son las palabras claves. Las palabras claves, me voy a adelantar a ese tema, pero las palabras claves son aquellas que yo utilizo para hacer búsquedas, ¿sí? Una persona que está buscando temas de educación, le va a interesar educación y el área específica a estudiar o a adquirir un curso. Entonces, yo esas palabras claves me sirven para segmentar, para decirle a Google, ¿sabes qué? Yo quiero llegarle a las personas que están buscando temas de educación, ¿sí? Temas de marketing, por ejemplo, temas de inglés, temas de Excel, temas de diseño gráfico. Entonces, Esa, por eso es que cobra importancia en la segmentación, aunque es un concepto muy, pero muy básico del marketing convencional, acá viene y toma importancia. Te los digo, ¿por qué? Porque si ustedes van a una plataforma de anuncios, ustedes van a poder segmentar por países,
por regiones, por ciudades. Van a poder segmentar por género, por edad, por educación, por profesión, por religión, por digamos, estilo de vida, que si le gusta ir de camping, que si le gusta el senderismo, que si le gusta pasar más tiempo en la playa, y por su comportamiento. Entonces, todos estos elementos, como les digo, que probablemente parecen que solo sirven para el marketing convencional, no lo es del todo así, porque una vez que nosotros tenemos esas bases sólidas, se nos vuelve mucho más fácil hacer esa transición al marketing digital. Todos estos elementos, como les digo, es importante manejarlos supremamente bien. Ok, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de este tema. Los escucho. Ok. De no ser así, nos vamos a trasladar a otro tema que también me interesa que entendamos de dónde venimos, ¿verdad? El marketing mix es la mezcla de mercado, es decir, cómo yo puedo hacer una estrategia o llevar a cabo una estrategia en la cual tengo que involucrar ciertos elementos que componen el marketing mix. En un principio, la mezcla de marketing se realizaba en función a 4 grandes elementos: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Esos eran ahí, el marketing convencional lo daba en las diferentes etapas que ha tenido antes a lo que vemos ahora, y poco a poco fue evolucionando. De pronto nos dimos cuenta que si bien es cierto, es importante dominar el producto, precio, plaza y la promoción, también hay otros elementos que cobran importancia, ¿sí? Como lo son las personas, los procesos y la presencia o evidencia física. Entonces, en este sentido, pues cada uno de estos elementos tiene una estrategia a seguir. O sea, ¿qué tipo de estrategia yo voy a implementar para el producto? ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategia para el precio? O sea, ¿cómo yo lo voy a vender? ¿Para la plaza? ¿Si yo la voy a adaptar con un merchandising, por ejemplo, que la voy a poner de forma... que se viva una experiencia dentro de, si la promoción, que cómo voy a hacer mi estrategia publicitaria? Y entonces después vinieron las personas. Pero, a ver, ¿por qué vinieron las personas? Bueno, porque muchas veces teníamos tan bonito el marketing mix, pero cuando llegaban las personas se nos caía. Se nos caía porque probablemente las personas no estaban comprometidas, no se les había comunicado de forma correcta cuál era la estrategia. Y de pronto en la promoción tú decías, vas a tener una promoción de 2x1, ¿sí? Y llegaban las personas al lugar, a la tienda, al restaurante, y cuando llegabas, el personal decía, no, pero no está activo. Entonces no había una comunicación porque no se les incluía de forma activa como ahora sí se hace. Entonces, otro ejemplo clásico es que en las 4Ps iniciales tú vendías un producto y una amabilidad y una publicidad y el producto era perfecto. Pero cuando llegabas, el elemento de las personas te lo botaba. ¿Por qué? Porque igual no estaban en sintonía y probablemente estaban de mal humor. Y bueno, si quiere compre, si no, no compre. Entonces no estaban en la misma sintonía. Y entonces se vio obligado a incorporar en esa mezcla. Al igual que los procesos. Empezamos a incorporar a todos los elementos que van, por ejemplo, en una cadena de distribución, ¿sí? Por ejemplo, la persona que, imagínense que yo, voy a seguir con el ejemplo de la ropa, que yo no tengo una tienda física, sino que yo lo que tengo es a alguien a quien yo contrato para que me lleve los productos a un lugar determinado donde al cliente se le es factible. Y entonces yo ahí, pues en mi estrategia no los tomaba en cuenta, porque pues igual, ¿verdad? Yo les pago porque lo entreguen. Pero con el tiempo, esto también tuvo su peso y tuvo que haber un cambio. Yo tengo que incluir a esas personas, porque vuelvo y repito, de nada sirve que yo monte la mejor publicidad en redes sociales, la mejor publicidad en los motores de búsqueda, los mejores videos, que mi producto sea excelente, si de pronto el proceso se me va a caer. Si yo puedo decir, por ejemplo, bueno, sabes que en 24 horas lo vas a tener,
y de pronto el encomendista no me llegó, ¿sí? O llegó el paquete dañado. Entonces, todos esos elementos también tienen un peso importante, ¿verdad? Y acá, pues, en esta lámina, pues, pueden ver los conceptos de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del producto, pues, se debe conocer el producto como tal, ¿verdad? A profundidad. No podemos ser empresarios o emprendedores y no embarrarnos las manos de barro, como se dice usualmente. Es decir, si, por ejemplo, usted tiene un car wash, usted tiene que saber lavar un carro, así, por duro que parezca. Si usted vende celulares, por ejemplo, usted tiene que saber qué tiene ese celular de especial, cuáles son sus especificaciones, aunque no lo esté vendiendo usted, pero usted tiene que conocer el producto a profundidad. Luego, el precio, pues, tiene que ser competitivo, obviamente, ¿verdad? Por más que yo a veces, como emprendedor o como empresario, sepa que mi producto quizás es el mejor y que debería de valer más, pero de pronto yo no he hecho ninguna propuesta de valor diferente al resto y quiero colocarlo por sobre el precio del mercado. De pronto lo que puedo hacer es que las personas digan, uy, no, muy caro. O sea, a la vuelta de la esquina me dan el mismo producto por un precio más bajo. Entonces tengo que estar vigilante que lo que yo voy a poner como asignarle precio a ese producto sea competitivo y no me derribe mi estrategia solo por el tema del precio. Cuando hablamos de la plaza, pues es hacer referencia a un lugar físico o virtual donde las personas pueden acceder a un producto o servicio. Por lo general, hoy en la actualidad que estamos viviendo un marketing 360, quiere decir que estamos involucrando el marketing convencional con el marketing digital. Nosotros tenemos que tener en una sola línea nuestra plaza. Y en ese sentido, Apple es el rey, ¿verdad? O sea, tienen tan definido cada detalle. O sea, si ustedes ven su línea gráfica en página web, tienda en línea, redes sociales, es lo mismo, minimalista. Y si van a la tienda, es blanca, toda, iluminación con LED blanco, todo, tiene la misma línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aspirar como microempresarios, emprendedores o personas que están ejerciendo el marketing dentro de una empresa? Es entender eso, es entender esa línea, esa identidad que tiene que tener la empresa, porque todo eso vende, todo eso coloca en la mente del consumidor. Y eso, esos elementos, por ejemplo, que tiene Apple, es que usted dice, pucha, usted es que desde que entra, usted sabe que le van a sacar un ojo de la cara, pero la experiencia que ellos le venden hace que ni lo sienta, ¿sí? Que ni lo sienta. Los que se pueden dar ese gustito, el resto de terrenales no mucho. Luego la promoción, ¿verdad? Esa va directamente con las acciones que una empresa realiza con el fin de transmitir lo que esa empresa y sus productos pueden hacer para satisfacer esas necesidades. Como ya hemos venido viendo, lo puede ser a través del medio digital y a través del medio convencional. Como les digo, lo ideal es que los contenidos sean transmedia. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto podemos nosotros poner esos contenidos en el mundo convencional, en un spot publicitario, en un MUPI, en una valla publicitaria, como ponerlo en las redes sociales y mantener esa misma línea o en un motor de búsqueda. Y luego tenemos, pues, las personas, ¿verdad? Que el objetivo de cualquier empresa, obviamente, es satisfacer a los consumidores y es importante que nos enfoquemos en ello, pero tampoco podemos dejar de lado la otra cara de la moneda, que son las personas, nuestros colaboradores, que deben estar en la misma línea, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos cumpliendo, déjenme ver, un par de minutos más. Voy a dejar abierto este par de minutos, primero para volver a pasar lista, porque como les comentaba, tenemos que pasar lista más de una vez en la videoconferencia y luego para preguntas, ¿verdad? Así que voy. Melissa Ivonne. No está todavía, ¿verdad? Catherine Stephanie Mengíbar. Presente. Excelente. Vamos a ver. Hola, aquí está Melissa Ivonne, solo que tenía problemas con el audio, ¿no? Sí, perdón. Excelente. Bueno, ya sabe. A ver, Margarita. Jocelyn Margarita. Presente. Muy bien. Estamos acá con Jessica Karina.
Jessica. Presente, presente. Excelente. Claudia Marisela. Sí, Marisela Rodríguez. Presente. Muy bien, muy bien. Luego tenemos a Katherine Gabriela Ramírez. Ella sí está, a ver. María Miriam. Creo que tampoco. Lisbeth Saraí. Vino. Douglas Aristides. Tampoco. Carmen Carolina Ortiz. Tampoco vino. Jocelyn. Perdón, Josibeth Abigail. Presente. Bien. Zulma Marlene. Presente. Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Ok. Edgar Eliel. ¿Cómo está? Y Daniel Jeremías. Bueno. Presente. Ahí está. Excelente. Bueno, perdón, vamos a quedar. Perdón, sí estoy. Edgar Eliel, tengo problemas en el audio. Ah, vale, perfecto. Los que han tenido problemas, pues ahí nos dejan saber, ¿verdad? Para ver cómo les ayudamos. Bueno, jóvenes. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Sí, tiene razón. Acá está. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos a quedar acá y los espero el día de mañana. Si gustan, nos conectamos 5 minutitos antes para aprovechar la hora, ¿verdad? Que descansen. Gracias por su asistencia. Gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.